Para mí la montaña es el lugar donde me siento feliz, donde recibo la mejor energía, es donde en verdad estoy en el lugar donde pertenezco, donde me siento libre, donde boto todos mis problemas y así me recargo de la energía de la naturaleza y de la montaña misma. El proyecto de los 14.8000 nació hace 3 años. Esto nació gracias a que en la altura yo me estaba sintiendo muy fuerte. Subí la Aconcagua, el Ojo del Salado y estuve con varias cordadas donde me di cuenta de que tenía dotes para la altura y para la montaña. Y en eso me nació la idea de subir los 10 volcanes más altos del mundo. Partimos con el proyecto y en la mitad ahí nos dimos cuenta de que en verdad el Himalaya era lo que quería conocer, que quería conocer esa cultura, esas montañas gigantescas que hay allá. Y partió en un inicio acá en Santiago, entrenando en los silos. Todo partió como un juego. De niño habitaba el suelo y nadie me puso freno. Por mi papá, por mi abuelo. Gracias por alentar mi vuelo. El juego se volvió sueño. Con lluvia y trono entreno, me oxigeno. Y en la cumbre prendo un leño. Olvido problemas y disfruto del premio. Es calma en mi alma. Calma en mi alma. Y la vista es pintura de la natura. Y su noble arquitectura pura. La montaña me cura, me eleva como deporte libre, un legado en la altura. De hecho, la cumbre de poder concretar el proyecto Los Silos fue una cumbre súper difícil, donde tuvimos que luchar harto, en equipo, entre todos. Y una vez que lo pudimos sacar adelante y construir este gran gimnasio de escala público, me di cuenta que en verdad había muchas cumbres más que podíamos conquistar. Así que de Santiago, de Los Silos, al Himalaya. El Monte Everest es la montaña más grande del mundo. Es una mole gigantesca, cuyo campo base está a 5.300, de modo que se eleva mucho. Tiene 3 aristas y 3 caras bien definidas. Es imponente ese paredón negro que se alza casi a los 9.000 metros, ahí barrido por viento blanco casi continuamente. Impresionante. El proyecto Lhotse Everest consiste en subir el Lhotse primero y después conectarlo con el Everest sin bajar al campo base. Siempre, como todas las montañas que hago, son sin oxígeno y queríamos hacerlo con Sergi Mingotti y con Moisés Fiamoncini, que serían mi cordada en este proyecto. Este era un paso súper grande para mí porque era la primera vez donde iba a intentar hacer 2 8000 en la misma temporada. Todos estos proyectos de 8.000 metros se preparan en verdad entrenando acá en Santiago, donde vivo actualmente. Tenemos el plomo que es nuestro guardián del valle y
y lo tenemos a una hora de la casa, entonces me permiten poder entrenar diariamente y llegar preparado para estos proyectos de 8000 metros. Chile es un lugar excepcional, tenemos de las montañas más difíciles del mundo, tenemos una suerte increíble de que tenemos mucha altura también, tenemos el volcán más alto del mundo, el Ojo del Salado, y estamos al lado también de la Aconcagua. Creo que Chile es el mejor lugar para aclimatar antes de irse a estos proyectos y te ayuda para llegar preparado a enfrentarlo. Cumbre del volcán Ojos del Salado. Aquí en la cumbre, un privilegio estar solo aquí, cero viento, impresionante este paisaje. Bueno, esta es mi pieza, más conocida como la pieza Boulder. Acá entreno diariamente, me levanto escalando y me acuesto escalando. Acá tengo el privilegio de poder enseñarle a mis niños a escalar y también es el mismo lugar donde se planifican los proyectos a futuro. Después de la aclimatación en el Ojos del Salado, nos fuimos a Nepal con Lucho Wigner y Mateo Barrenengoa, donde queríamos hacer nuestro proyecto que se iba a llamar Bajo la Gran Montaña. Un proyecto social que estábamos haciendo con la Fundación Deporte Libre. Bueno, partimos al Valle del Khumbu, donde caminamos 3 días hasta Monjo, que era el pueblo que está a la entrada del Parque Nacional del Valle del Khumbu. Cuenta que había una pared de granito donde queríamos equipar las nuevas rutas de escalada y ahí fuimos a la escuela local donde todos estaban motivadísimos con la escalada y queremos enseñarle a las nuevas generaciones cómo escalar y poder llevarlo a la montaña y darle este regalo que de la escalada que muy poca gente lo puede recibir si es que no tiene los recursos necesarios. Aquí en nuestro proyecto Bajo la Gran Montaña con Juan Pablo Mora, el Mateo. Ahí está la Gran Montaña. Ahí está la Gran Montaña. Lo voy a ver el Lhotse también al lado. Y tuvimos mucha suerte porque vinimos a buscar los permisos para poder equipar las rutas que queremos y poder en la escuelita. Y justo de la ventana a la oficina, el universo nos regala esto, así que estamos agradecidos inmensamente. Hicimos el proyecto construyendo un boulder en la escuela local y después le enseñamos cómo escalar, técnicas de escalar básicas y después lo llevamos a la roca y le enseñamos cómo escalar en la pared, en roca, una escalada deportiva. And we built this boulder for you to use it and learn to climb. Yeah?
salió increíble, fue una motivación inmensa, la energía que dan todos estos niños enseñándonos mutuamente, porque se pasó las energías que tienen y lo motivados que son con solo darle un granito donde uno le enseña algo tan básico y le da ahí la felicidad máxima. Bueno, eso en verdad me llenó de energía para ir al Everest con todo el power y con toda la motivación para poder lograr mi proyecto Lhotse Everest. Namche, primera vez que vemos el Everest. Bueno, ahora se está tapando un poco, pero increíble poder ver esta montaña donde vamos a estar en su cumbre en unos días más. Toda la fe y el lado derecho se puede ver ahí con nubes Lhotse, que también vamos a estar en su cumbre. Vamos por esos 8000. Bueno, después de terminar el proyecto bajo la gran montaña, nos despedimos con el Lucho y Mateo y yo partí rumbo con Moy, con Moisés Fiamoncini, al campo base. Estuvimos caminando por 3 días. ¡Qué linda! Esto es impresionante. Se pasó el Nupse. Esta cara increíble. Ya en el campo base, lleno de jack que transportan el material. Namaste. Primer día en el base. Increíble. Nuestro nuevo hogar por un mes y un poco más. Así que muy emocionado, primera vez en este lugar, muy contento. Y vamos a empezar ya nuestra expedición. ¡Ay, ay, ay! Ya partió la cosa. La avalancha, primera avalancha recién llegado al campo base. Después de 3 días llegamos al campo base donde nos instalamos, nos reunimos con todo el equipo de Seven Summit y organizamos los días siguientes para poder aclimatar, hacer una primera rotación y después ya bajar a esperar la ventana de cumbre. Vamos a partir ya. Campo 1. Por allá se ve la cascada del Congo. ¿Cómo están, cabros? ¡Ay, como mulos! Se nos viene, compadre. Tuvimos que atravesar por primera vez la cascada del Kumbu, una cascada gigantesca donde hay que cruzar miles de grietas y cera colgante. Hay que andar rápido en la montaña, en esa parte, sobre todo, porque caen los ceras y se van abriendo las grietas día a día. Entonces, no hay límite ni rango para equivocarse.
Uno, cabros. Qué montañones más lindos. Ahí están las chiquillas, ya llegaron ya. Vamos a reunir todo ya. En el campo 1. Qué linda la montaña, weón. No, esto se pasó. Vamos a ir a atar. Vamos a armar la carpa. Retira agüita y a descansar. Back, back. Come, come. Después del campo 1 llegamos y emprendimos rumbo al otro día al campo 2, donde pasamos dos noches. Ahí nos hicimos la primera aclimatación real y ya estábamos a 6.500 metros. La cumbre del Everest y la del Lhotse al centro. Esto es impresionante. Se pasó la cascada. Ahí está el campo 2, ya llegamos ya. Día perfecto. Ninguna nube. Increíble. Qué lindo esto. Siguiente bajamos al campo base, donde pasamos varias noches. El clima empeoró, estuvimos más de 10 días o 15 días ya abajo. De hecho, nos pegó un resfrío a todos. Estuvimos todos con antibióticos en el campo base y ahí nos recuperamos y decidimos que haríamos solo una rotación, ya que la cascada del Cumbu estaba súper peligrosa y no queríamos volver a meternos ahí más de dos veces. Acá estamos terminando la sesión de escalada con mi compadre Sergi. Disfrutando. Miren los bloques. Este es el último boulder. Durísimo. Se pasó. Muy bueno. Y hubieron. Fueron tres bloques. El primero. ¿Qué era el primero, Sergi? El primero durísimo. Un extraplomo así, bestial. Un desplome agilado. El segundo también, más plaquero, así, bien técnico. Y ahora este que te tiene que. Hay que ponerle con todo para poder sacarlo. Ya ves. Así que ya terminando la sesión, empopellado ya. Empopellado. Y nada, pues, weón. Mírense dónde estamos. Allá está el Nupse y para allá atrás está el Everest con el Lhotse escondido. Ay, ay, ay. Un honor estar acá, weón. Privilegio.
Déjale. Para arriba nos vamos, mierda. ¿A dónde vamos, Sergi? Al Lotse. Lotse primero. Everest. Y después. Everest. Esto, al Everest. Es. Sí. Vamos para arriba, compadre. Fueron 15 días ya planificando qué íbamos a hacer en la montaña, analizando la cantidad de gente que había y también la cantidad de nieve que había caído esos días. Nos fuimos dando cuenta que la primera opción iba a ser subir el Lhotse antes que el Everest, ya que sabíamos que el Everest iba a ser una de las primeras montañas en ser subida por mucha gente y no queríamos toparnos con toda esa gente en la montaña porque al final no iba a ser esperar. Entonces decidimos irnos un par de días después para ir más tranquilos, con la ruta más limpia y así no toparnos con estas filas gigantes donde nos atrasarían mucho rato y sobre todo a nosotros que íbamos a ir sin oxígeno. Ay, ay, ay. Lo que acaba de pasar, tus padres. 3 segundos más adelante y me caía el hielo encima. Fue un derrumbe. Estoy espirituado. Quedé con el corazón en la mano, compadre. Ay, ay, ay. Y ahora quiero avanzar rápido para estar lo menos posible. Subir una montaña conlleva 3 pasos, de los cuales 2 son intelectuales y mezclados con sentimiento y sentido estético. Cuando uno ve una montaña tiene que sentir algo por ella, es como por una mujer. Uno la mira, la desea, sueña, se despierta pensando en ella y después dice, ya, tengo ese desafío. Primer punto. Segundo, ¿cómo voy a resolverlo? Uno se plantea una estrategia y una forma de proceder. Y tercero, ahí viene el físico mezclado con los 2 anteriores y si todo va bien, se logra llegar a la cima. Estamos llegando al campo 2. Y arribita está. Y miren cómo se ve el Lhotse. Qué lindo. Estamos todos listos. Vamos a partir caminando ya al campo 3. Vamos un poquito pesado, pero despacito ahí para no gastar tanto energía. Estamos empezando la parte más vertical. No hay esta gente. Igual esta gente va al Everest primero. Nosotros vamos al Lhotse. Solo somos 11 personas, parece, las que van a intentar hacer cumbre del Lhotse. Hoy día 3. Mañana el 4 y la nochecita para arriba el Lhotse. Vamos,
estamos llegando al campo 3. Mira esta gente. Acá pasando la gente como loco. Ay, ay, ay. ¿Cómo vienen los cabros? Yeah. Campo 3, qué lindo que llegaron, mis chicos. Grandes los cabros. Yes. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿De puta madre? Un poco de agua y todo se va bien. Ya. Nos viene mañana. Se nos viene con todo. ¿Cierto, Ali? ¿Cierto? Apo Group. ¿Quién sí? Country. Ay, qué lindo. Increíble el día que nos tocó. Acá estamos en el campo 3, hidratando. Ya comimos algo también. Nos hemos sentido muy bien. Muchas ganas de ir para arriba. El atardecer. How are you, Ali? Huh? What are you doing? Now what you here? Problem to make water. Yeah. Now you see. That's all. Yeah. Very nice. Say, more water you need? Yeah. More water? Yeah. Water, yeah. You too? Me too, yeah. Everest. Oce. Bien, aquí estamos. Lo campo 3. Tomando un cappuccino. Acá con los regalones. Camino ya rumbo al campo 4. Cabro. Ya llegando un poco ya. Ay, ay, ay. Estamos llegando al campo 4. Carlos. Viene acá la mayoría de la gente que quiere subir el Everest. Qué lindo. Todo bien, sintiéndonos muy bien, bien aclimatados. Ahí estamos en el campo 4 y los demás. Empezamos el ataque de cumbre junto a Moisés. Sergi ya había partido un buen rato antes y nosotros empezamos a caminar. Estuvimos caminando por más o menos 10 horas cuando yo con Moisés me empecé a separar. Empezó a empeorar el clima fuertemente. Este es el corredor. Esta última parte es bastante peligrosa, con bastante piedra. Abans es veia el JP, ara ja no el veig. I evidentment aquí darrere l'Everest. Mamma mia. Aquesta la gravació del Lhotse. Una vez que Sergi ya está en la cumbre, el clima empezó a empeorar. Él fue el último en estar con buen clima y yo fui la última persona del equipo en hacer cumbre.
Cuando yo llegué a la cumbre ya la tormenta se había desatado. Ahí se ve la cumbre del Loche. Estamos casi ya. Ay, ay, ay. Bueno, cuando iba llegando a la cumbre, como a 5 metros de ella, me di cuenta de que había un muerto. Apareció de la nada, fue súper repentino. Fue un shock verlo ahí entre medio de la nieve, totalmente congelado. Lo cual me hizo, en verdad, asustarme un poco y también analizar que la cumbre se logra no solamente llegando a la cumbre, sino que llegando a la casa sano y salvo. Cumbre del Loche. Está todo nublado, sí. Está nevando. Hermoso igual. Todo siempre vale la pena. Ay, ay, ay. Mira, ahora se ve un poco más. Las banderas las vamos a dejar para después, parece. Juani, a mis niños que los quiero mucho, a los amigos y a todos los que nos han apoyado, porque sin usted esto no sería posible. ¡Hija! Después de bajar de la cumbre del Loche, ya al otro día a las 10 de la mañana, yo empecé a escuchar unos ruidos afuera de la carpa. Y nada, salí a ver y me di cuenta de que había un búlgaro con una rusa con principio de edema cerebral. Ahí inmediatamente me puse toda la ropa al tiro y me di cuenta de que teníamos que bajarlo en urgencia porque estaban ya peligrando. Le avisé a los cabros, a Moisés y a Sergi, que me ayudaran, que salieran a ayudarme al tiro. Lo que primero hice fue cortar un pedazo de cuerda y me lo amarré a mi arnés. Me amarré al búlgaro a mi arnés y ahí empecé a bajar con ellos y de a poquitito. Al principio el búlgaro podía caminar, no tan bien, y ahí después me di cuenta de que ya estaba avanzando súper rápido el edema y en un momento se desplomó, ya empezó peso muerto, seguimos bajándolo. Y después de como hora y media bajándolo, ya dejó de respirar y dejamos el cuerpo a un lado y seguimos bajando con la rusa para salvarlo. Bueno, eso fue súper impactante porque en verdad fue la primera muerte que yo he vivido así frente a frente. Fue una muerte, bueno, aparte de que estábamos muy cansados y con poca energía ya que veníamos del Loche, teníamos que darlo todo para poder salvarlo y nada, pues, y salvarle las vías en la baja. ...7.950... quase 8 mil metros, cortando aqui um alho para fazer uma sopinha. Temos aí mais umas 5 horas de descanso aqui no campo 4 e provavelmente vamos começar o ataque ao cume entre as 6 e as 7 horas. Ai, ai, ai. Então, aqui começa
a minha tentativa de ataque ao cume sem oxigênio, oxigênio. Juan Pablo também está aqui e vamos nós dois tentar um ataque ao cume sem oxigênio. Bem? Por supuesto de que es una ventaja fundamental el oxígeno. No solo reduce la sensación física de la altura en unos 1000 metros por cada litro de flujo, sino que además permite conservar la temperatura. El testimonio de mucha gente que ha ido con oxígeno y se le ha terminado o han bajado el flujo, dice que no solo se empiezan a sentir mareados y agotados, sino que se empiezan a enfriar terriblemente. Finalmente logramos cumplir nuestro objetivo, que era subir el Everest sin tanta gente y sin tener tanto atasco en la ruta. Un poco más arriba del paso Hillary empezó la tormenta, se puso a nevar y nos topamos con otro muerto en la ruta. Era el tercer cuerpo que encontrábamos en toda la expedición. Fue súper impactante ya que la muerte había sido más reciente. Face por apoyar el proyecto, a CMPC, a BTG también, a las marcas más grandes que se motivaron por el proyecto. Y quiero mandar un abrazo a la familia también, a la familia, a Pedro, a Pampi, a Elisa, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Los quiero mucho, 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 mucho. Es la montaña más dura que he hecho en la vida. Se pasó. Hacer el Everest sin oxígeno es lo más duro, 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 duro. Y el Lhotse también, pues, así que nada, agradecido de todo. Para la cultura.
deporte libre.